Nuestro canal de YouTube, de todas nuestras plataformas digitales. ¿Cómo están? Otra vez yo, Gabriela Pizarro, periodista de Mega. Estoy con ustedes en nuestra edición de 5 Tips Live, este espacio que tenemos en nuestras plataformas digitales donde conversamos de temas contingentes, de temas que nos interesan y de temas que también pueden servir de ayuda para todos, ¿verdad? En tiempos de pandemia, sobre todo. Y hoy día tenemos un tema bien interesante y que tiene que ver con cómo conservamos y cómo aprovechamos al máximo nuestros alimentos de la cocina. Y por eso tenemos a una experta. Ella es cocinera, es chilena y ha estado
ha trabajado muchas veces con nosotros en nuestras plataformas digitales. Ella es Connie Achurra. ¿Cómo estás, Connie? Qué rico tenerte en nuestra edición de 5 Tips Live. Hola, Gabriela. Bien, feliz de estar aquí para poder aportar un poquito con este tema. Sí, un tema bien interesante. Nosotros también estamos muy contentos de que estés con nosotros, porque hoy día tú no solamente nos vas a entregar 5 tips para aprovechar al máximo los alimentos, sino que también vas a responder las preguntas de nuestros seguidores. Así que yo desde ya los invito a que se conecten a cualquiera de nuestras plataformas digitales y nos envíen sus preguntas. Connie, ¿te tinca que comencemos entonces con estos 5 tips para aprovechar los alimentos? Me parece. Voy entonces con, hice una selección, mis 5 tips favoritos, que además son los que más me preguntan, así que ahí van, espero que les sirvan. Tip número 1 tiene que ver con cocinar el kilo de legumbres. Sabemos que las legumbres tienen cocciones lentas, ¿verdad? De harto rato, y por lo tanto se gasta mucho gas y se gasta mucha electricidad, sea cual sea el sistema que ustedes tengan de cocina. Entonces mi sugerencia es que cuando vayamos a cocinar legumbres, las remojemos toda la noche, las lavamos bien, botamos esa agua de remojo, las volvemos a cocinar en agua limpia, pero cocinamos el kilo completo. Vamos a tener una cantidad gigantesca de legumbres, pero lo que podemos hacer es que las podemos congelar en porciones o individuales, o pensando en raciones o en platos de 4 personas, las congelamos en tupper, en bolsitas, como ustedes prefieran, y después tenemos estas legumbres precocidas, ojalá que estén al dente, y por lo tanto rápidamente y con procesos de cocción muy cortito podemos preparar guisos, hummus, hamburguesas, ensaladas, cremas, o la receta que ustedes quieran preparar con legumbres. Las legumbres ya cocidas duran 6 o 7 días refrigeradas, por lo tanto, de esta misma cocción puedo dejar un par de porciones para la misma semana y el resto las congelo. Es una súper buena alternativa porque esta mega cocción la hago una sola vez y es un tremendo ahorro de, sobre todo de gas, así que así lo hago yo. Tengo siempre... Es como que uno sacara una cajita, ¿no? De legumbres que ya están prehechas. Y es súper recomendación. Vamos con el tip número 2, que es conservar las verduras de hoja verde. ¿Cómo conservar las hojas verdes? Ahí están sí, recomendaciones la siguiente. Primero, por supuesto, lavar. Estamos hablando de cilantro, perejil, espinaca, rúcula, lechugas. Ya, lo primero es lavarlas. En este caso tenemos que enjuagarlas con agua diluida en un poquitito de cloro o el sistema que ustedes tengan de desinfección. Después lo importante es que las tienen que secar muy bien, ¿ya? Con papel absorbente, con secador de pelo, ahí cada uno tiene su tip para secar. Y después la ponen en un tupper o en algún pocillo que puedan tapar o en alguna bolsita envuelta en papel absorbente o toalla Nova o servilletas o lo que sea, y las mantienen refrigeradas. De esa manera les pueden durar hasta 3 hasta 4 semanas y las hojitas que se vayan poniendo malas las van sacando y las van botando, y es una súper buena manera de no perder ni una hoja de perejil ni de cilantro. Tip número 3. No perder nada de verdura. Esto lo estoy haciendo, de hecho, en este minuto en el horno, así que hay un olor a verduras asadas maravilloso en mi casa. Todos los conchitos que les vayan quedando, un pedacito de zanahoria, una mitadita de cebolla, todo lo que les vaya quedando, pónganlo, manténganlos en un bowl, y cuando ya tengan harto, lo ponen en una bandeja de horno, lo ponen a hornear con un chorrito de aceite, con un poquito de sal, con un poquito de especias, con un poquito de pimienta, con una ramita de romero, con lo que tengan, lo hornean a fuego bajo, a unos 180 grados, por unos 25 minutos, hasta que estén dorados y blanditos, y los meten a la juguera, con un poquito de agua, con un poquito de sal, y van a tener una salsa que la pueden usar para la pasta, la pueden usar para rellenar una lasaña, y si la diluyen un poquitito más en agua, tienen una crema natural de vegetales asados maravillosa. Todos los vegetales sirven, pimentón, cebolla, cebollín, ajo, zanahoria, zapallo, todos los conchos que les vayan quedando, aprovechenlos para preparar salsas y cremas. Tip número 4. Reutiliza el arroz, los fideos o la quinoa. Me preguntan mucho cómo recalentar, por ejemplo, el arroz.
El arroz, si uno lo mantiene refrigerado, dura perfecto 6, incluso hasta 7 días. Una buena manera es, por ejemplo, si un guiso de lentejas, con estas lentejas que ya teníamos precocidas, a un guiso de lentejas que tengo refrigerado, le agrego directamente una tacita de este arroz que puede que esté medio seco, pero que al agregarlo a un guiso o una sopa se va a rehidratar y va a quedar exquisito de nuevo. Si lo quiero recalentar y está medio seco y ha perdido un poco de textura, la recomendación es agregarle un chorrito de agua. Si lo calienta en el microondas, un chorrito de agua y lo calienta en el microondas. Y si lo calienta en el ollita, como yo, un chorrito de agua y le va nuevamente con una textura muy rico. Y otro tip en relación al arroz, a la quinoa y el fideo, es que siempre lo que es con verduras, con un sofrito, con un par de huevitos y hacer una tortilla o hacer hamburguesas o hacer croquetas que les van a quedar maravillosas. Y tip número 5 y último, aprovechar siempre las frutas maduras, que ninguna fruta se pierda, los plátanos, las peras, las manzanas o las frutas maduran muy rápido, ustedes las guardan y cuando preparen un bizcocho, un queque, unos panqueques o lo que sea, las rayan o las muelen con un tenedor y las meten a la mezcla y van a estar aportando dulzor de manera natural, van a estar aportando humedad, las pueden usar como reemplazo de los huevos si es que quieren hacer una preparación sin huevos, las pueden usar para rellenar una torta, para rellenar panqueques, por ejemplo, un dato, un plátano. Un plátano lo muelen y le echan un chorrito de miel y le ponen un poquitito de canela y lo pueden usar para rellenar, por ejemplo, un panqueque súper simple y tienen una receta súper fácil, rica y la idea es que nada se pierda y que todo lo puedan aprovechar en la cocina. Oye, Ahí estarían mis 5 tips. sí, buenísimos los tips, súper buenas las recomendaciones, además que así hacemos una alimentación balanceada, no perdemos nada y además ayudamos al planeta, que es súper importante también en todos los tiempos contribuir a eliminar un poco los desechos que tanto daño le hacen. Connie, buenísimos los tips. Hablamos de cocinar completo el kilo de legumbres, de conservar las verduras verdes, no tirar las verduras que sobran, sino que transformarlas en ricas salsas, también reutilizar el arroz, los fideos, la quinoa y aprovechar las frutas maduras. Buenísimo, buenísimo los tips. Yo aprovecho entonces ya de decirle a nuestros seguidores que nos escriban sus preguntas, sus comentarios. Si necesitan algún tips de cocina, también lo pueden preguntar aquí con nuestra experta Conilla Churra. Yo quería profundizar en el tema de las legumbres, porque se pueden hacer muchísimas cosas con las legumbres, se pueden hacer hamburguesas, que para muchos podría significar quizá un esfuerzo extra, pero no es tan complejo hacer hamburguesas, por ejemplo, de lentejas. ¿Qué le podríamos decir a nuestros seguidores cónicos respecto a eso? Mira, es súper, súper fácil, Gaby. Yo, de hecho, en mis redes sociales y en mi canal de YouTube he subido varias recetas, pero en el fondo lo que necesito para hacer unas hamburguesas de legumbre de la que sea, y el tip para que queden bien, es que tengo que ojalá preparar un sofrito o algunas verduritas, ¿verdad?, salteadas para que le den harto sabor. Y lo que es súper importante para darle forma y que no se rompan, es que tengo que molerlas un poco. Entonces tengo esta mezcla, ¿verdad? Hice un sofrito, le puse un par de tazas de legumbres, ¿verdad? Que ya tenía cocidas, las aliñé, y ojalá con una mini pimer o con una juguera o con lo que tengan, rompan la mitad y les quede una especie como de puré grueso, y ese puré grueso le pueden agregar un par de cucharaditas de algún tipo de harina, si es que quieren, o de pan rallado, o le pueden agregar un huevo, o pueden no agregarle nada, pero lo importante es que rompan, aunque sea la mitad de las legumbres, para que así puedan moldearlas y hacer la forma de las hamburguesas y cocinarlas o en un sartén o cocinarlas directamente en el horno. Connie, y estas hamburguesas, por ejemplo, cuando preparamos la masa, la juntamos y generamos esta hamburguesa, ¿la podemos congelar o hay que hacerla inmediatamente, hay que freírla inmediatamente, etcétera? Se puede congelar de las dos maneras. Las pueden congelar recién hechas en el fondo. Las congelan y después las sacan congeladas y las ponen directamente en un sartén o las pueden cocinar y después guardarlas y congelarlas ya cocinadas. De las dos maneras les van a funcionar perfecto. Perfecto, además que es algo saludable, algo rico, lleno de proteína, etcétera. Oye, y con respecto al punto, tú dijiste que no hay que tirar las verduras que sobran, sino que podemos transformarlas en salsa. Bien interesante porque uno no tendería a creer eso y generalmente uno, las verduras que se van añejando un poquito, uno lo primero que hace es tirarlo a la basura y no deberíamos hacerlo.
Exacto, y además muchas veces uno cocina y te queda un pedacito de zanahoria o te quedó un pedacito de cebolla y uno como que, no sé, la gente de repente las desecha, porque además la gente se imagina que tal vez para preparar una salsa hay que ponerle crema de leche, hay que ponerle mantequilla y se necesitan un montón de ingredientes y la verdad es que solamente con estas verduras que uno las puede o asar o saltear en un sartén con un poquitito de aceite, solamente con las verduras si uno las procesa o las licúa, ya se logra una textura que queda tanta para incorporarla en una pasta o en una lasaña o en un arroz, que de verdad no se necesita nada más. Entonces, todos los pedacitos de verduras que vayan quedando, guárdenla y se van a acordar de mí, porque además que aquí sí. Qué rico, sí. Connie, ¿y alguna receta sencilla con las verduras que generalmente suelen quedar, no sé, pimentón, la cebolla, el ajo? ¿Qué salsita podríamos hacer? Mira, si no quieren hornear, por ejemplo, lo quieren hacer más fácil todavía, todas esas verduras las pican en pedazos grandes porque no necesitamos ni un corte muy chiquitito, las saltean en un sartén con un chorrito de aceite, las aliñan bien, ají color, aliño completo, le pueden poner un pedacito de ajo, si les quedó el tallo de un cebollín, se lo agregan también, y después esas verduras las licúan en una juguera o las muelen con una mini pipe. Y ahí, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una salsa que quede espesa, porque la quieren usar para rellenar alguna pasta o la quieren usar para ponérsela arriba de algunos tallarines, la dejan bien espesa. Pero si esa base la quieren usar, por ejemplo, para preparar como una cremita, una crema para estos días fríos, por ejemplo, le agregan un poco más de agua o le agregan un poco más de caldo y la licúan un poco más, la aliñan bien y tienen una crema exquisita a la que le pueden, por ejemplo, con un poco de pan añejo, hacer unos crutones que también se hacen de la misma manera, ¿no? El pan añejo lo corto en cuadritos, lo puedo meter al horno hasta que se tueste o lo puedo saltear en un sartén, lo aliño bien y se lo pongo arriba a esta crema y tengo un plato súper fácil, económico, rico, nutritivo, preparado con todas estas cositas que de repente las tenemos ahí y no se nos ocurre mucho qué preparar. Qué rico, además que son platos perfectos para este tiempo donde hace harto frío. Connie, los chilenos somos súper buenos para comer pan y más hoy día que estamos en casa, el principal llamado de las autoridades es a no salir de nuestras casas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reutilizar el pan que queda en nuestra casa? ¿El pan que se pone duro? ¿El pan que se añejó? ¿Cómo lo hacemos? Mira, tres ideas. Una era la que te digo recién de los crutones, que de verdad es exquisito porque es una manera de incorporar cereales a un plato, ¿verdad? Que se podría reemplazar tal vez por la porción de arroz o por los fideos si uno no quiere poner tanto hidrato de carbono. En esa porción de pan estoy poniendo mis hidratos de carbono y puedo hacer un plato completo desde el punto de vista nutricional. Entonces, la manera más simple es hacerlas al horno. Piensen en lo rápido que se tuesta el pan. Entonces, la verdad es que es un proceso súper cortito. Y la gracia para que queden sabrosos y que no sea solamente pan tostado es sazonarlos bien. Entonces ahí le pueden poner ajito rallado, le pueden poner una matita de romero, le pueden poner harta pimienta, si les gusta el picante le pueden poner merquén. La idea es sazonarlos hartos para que queden ricos y efectivamente se sientan como unos crutones y que le den sabor a una crema, a una ensalada o a lo que ustedes quieran. La otra opción que queda muy rica es hacer budín de pan, los clásicos colegiales. Y yo también tengo una receta subida por ahí si la quieren ver, que es remojar el pan en algún tipo de leche, que si alguien es intolerante a la lactosa puede ser en alguna bebida vegetal, si es la que usan, se mezcla con huevos, se endulza o con un poquito de azúcar o con un poquito de miel o con endulzante o con una mezcla o con lo que usen para endulzar. Se puede sazonar con canela, con nuez moscada, con un poquito de vainilla, con ralladura de naranja. Se mezcla bien este pan remojado en el fondo y se hornea. Y tienen los típicos, el budín de pan, que es una receta antigua que se puede hacer con un poquito de mermelada. Entre medio le pueden poner pasas, lo pueden hacer a la antigua, pueden hacer esta versión más simple. Y la tercera receta, opción con pan más añejo, son las famosas tostadas francesas o las torrijas, como les dicen los españoles, ¿verdad? Que también es este pan que se pasa por una mezcla de algún tipo de leche con un poquitito de huevo y que se pasan por un sartén y que también es una receta dulce y súper rica que se puede servir con mermelada, con miel y que funciona como un bizcocho dulce que se prepara muy rápido.
¡Ay, qué rico, qué rico! Oye, Claudio nos dice, Connie, tengo 1 kilo de ciruelas que se me están pasando. ¿Alguna idea, por favor? Nos dice él. Ay, con las ciruelas se puede hacer compota de ciruela, que es tan rico. Se pelan las ciruelas, yo las hago peladas porque me gustan más como quedan de textura. Se ponen a cocer en un poquito de agua, que hiervan hasta que estén blanditas, se pueden endulzar o se pueden dejar con el dulzor natural. Las pueden entrar con un poquito de endulzante, con un poquito de azúcar, y ahí tienen una compota de ciruelas que se puede servir así sola como postre. O la pueden moler y hacer una especie de puré de ciruela que también se puede servir como si fuera una especie de mermelada, y es exquisito, y además la pueden congelar, así que compota de ciruela, es exquisita, el juguito que queda es una delicia. Sí, además que la ciruela es súper diurética, así que nos hace súper bien para eliminar también las toxinas de nuestro organismo. Sí, es un laxante. Sí. Mira, María Paz nos dice, Connie, ¿cuánto tiempo puedo tener las hamburguesas de legumbre congeladas? A raíz de lo que hablamos hace poco. Lo ideal en los refrigeradores o en los freezers de casa, ¿verdad? Que no son industriales, que tienen temperaturas más bajas, es mantener las cosas congeladas entre 3 y 4 meses. Y la recomendación siempre, chiquillos, cuando congelen, es poner un masking o pegarle un pedacito y poner la fecha, porque después uno nunca sabe cuándo congeló las cosas. Así que pónganle la fecha y vayan poniendo las cosas que recién congelaron al fondo para que las más antiguas vayan quedando al frente y esas sean las que vamos usando antes. Perfecto. Connie, se habla mucho que en estos tiempos donde necesitamos fortalecer el sistema inmune, lo ideal es consumir alimentos cítricos, ¿verdad? ¿De qué forma podemos aprovechar, por ejemplo, la cáscara de los alimentos cítricos, como los limones, como las naranjas? ¿Tenemos alguna receta fácil, sencilla, para aprovechar también estos elementos de las frutas? Mira, lo ideal en general es tratar de usar la ralladura de los cítricos, ¿verdad? De los limones, de las naranjas, y se pueden usar en aderezos para las ensaladas, se pueden usar en recetas, en queques o en todo ese tipo de cosas. La vitamina C en general está más concentrada en la parte blanca, ya de los cítricos, de la cascarita. Y lo otro que se hace mucho es que se ponen a remojar las cascaritas en agua, ojalá no hirviendo para no matar nutrientes ni nada, pero en agua tibia, por ejemplo, y se hacen como estas infusiones que se pueden tomar después de almuerzo, se pueden tomar en ayuna, con las cascaritas, y es una súper buena alternativa para no desaprovecharla. Ojo que en general muchas veces el limón tiende a ponerse un poquitito amargo cuando uno lo deja remojando en agua, pero bueno, hay que tratar de que sea fresco, ¿no? Y también sirve para ponérsela cuando la gente es mala para tomar agua, jarros con agua, con rodajitas de limón o con las cáscaras de la naranja y del limón o de las mandarinas, también le da un sabor rico y tal vez es una buena manera de fomentar el consumo de agua versus el de bebidas y el de jugos saborizados. Claro, súper. También hay otra forma de fomentar el consumo de agua que tiene que ver con las sopas, ¿cierto? Las sopas ideales para consumir en este tiempo que hace frío. También es una buena técnica, ¿o no, Connie? Por ejemplo, hervir brócoli y esa agua utilizarla, agregarle otros elementos, otros condimentos y utilizarla como una rica sopa. ¿Tenemos algunas recetas fáciles como de ese estilo, o no? Claro, es que todas las aguas de cocción de los vegetales en el fondo se convierten como en caldos, ¿no? Esos son los famosos caldos que uno en general compra prehechos o compra en cubo, pero finalmente lo que son concentrados vegetales. Y cuando uno prepara caldos caseros, lo que hace justamente es poner a hervir vegetales y esos caldos los reutiliza. Entonces, cuando yo echo a cocer un brócoli o echo a cocer una coliflor o echo a cocer vegetales para preparar otras recetas, los nutrientes en general quedan en esos calditos. Entonces lo ideal es reutilizarlos y poder con ellos mismos tal vez incluso preparar un arroz, por ejemplo, usarlo como el agua con que preparo la quinoa, porque ahí quedan muchos nutrientes, así que maravilloso por poder reutilizarlo y además quedan siempre con un saborcito rico de la cocción de lo que hubo ahí en esa agüita. Eso te iba a decir, que me imagino que cuando reutilizamos esa agua, las comidas deben quedar mucho más sabrosas porque se mezclan todos los ingredientes, así que
Rico, rico. Oye, Paulina nos dice, Connie, ¿cómo hago para no perder lechugas? ¿Cómo las mantengo para que no se quemen con el frío del refri? Nos dice ella. El tip número 2 que les di, que es cómo conservar las hojas verdes, funciona perfecto para las lechugas. Bien lavadas, bien secas, que es la clave. Bien secas y después las envuelvo en toalla nova o las envuelvo o pongo un tupper, pongo una toalla nova por abajo, pongo mis hojas de lechuga, otra toalla nova por encima y lo cierro. Y eso lo meto al refrigerador y duran muchísimo, se alarga la vida útil de todas las hojas verdes y funciona muy bien para las lechugas, menos para la lechuga española. La lechuga española, que es muy frágil, es la única que no funciona muy bien, pero para la lechuga costina y para todas las lechugas un poco más duras, funciona impecable. ¿Y cuánto tiempo podríamos almacenarlos, por ejemplo, en el refrigerador? ¿Tiene un tiempo límite o eso da lo mismo? No, hasta que duren. Hasta que duren. Perfecto. Connie, a mí me gustaría profundizar en el tips que tú dijiste. Reutiliza el arroz, los fideos o la quinoa. ¿Tenemos algunas recetas fáciles, rápidas, cuando nos queda arroz, fideos o quinoa? Es que, por ejemplo, lo que te decía de las hamburguesas de legumbre, se puede hacer exactamente lo mismo con arroz, por ejemplo. Uno puede preparar un salteadito de verduras, zanahoria, pimentón, zapallito italiano, rallado, lo que sea. Lo mezclo en un bowl con un poquitito de arroz que ya puede estar un poco viejo, pero no importa. Lo muelo un poco con la mini pimer, que siempre es súper importante porque es la única manera de que el arroz en el fondo se nos pegue. A eso le puedo agregar o no un huevo, si es que quisiera. Y con eso puedo hacer, por ejemplo, croquetas en un sartén. Y son unas croquetas que finalmente tienen proteína, tienen hidrato de carbono, por lo tanto, además, nutricionalmente son súper completas y eso lo puedo acompañar con un plato de ensalada, con una crema de verduras y ahí finalmente tengo todos los elementos que necesito en un tiempo de comida desde el punto de vista nutricional también. Así que es una súper buena alternativa, quedan exquisitos y es una manera distinta también de comer los cereales como la quinoa, como el arroz, para darle, no que siempre sean un acompañamiento, ¿no? Que tengan como usos diferentes. Quedan muy, muy ricas. Perfecto. Connie, y con respecto a cómo aprovechamos todos los vegetales, todo el vegetal, por ejemplo, se habla de que, por ejemplo, la zanahoria no se ocupa entero, la betarraga no se ocupa entera, el apio no se ocupa entero porque las hojitas no se ocupan. ¿De qué forma, por ejemplo, podríamos reutilizar esas hojitas que inicialmente en muchas casas van a la basura y nosotros las podríamos transformar también o incorporar en algún plato? Mira, las hojas de apio son lo más sabrosas que hay. O sea, una super manera de saborizar cualquier guiso, cualquier ensalada, cualquier sofrito, es con las hojas de apio. Llegan a ser pasosas de lo sabrosas que son. Entonces yo las puedo mantener, como les enseñé a mantener las hojas verdes, en un tupper con toalla nova, y las puedo usar como si fueran cilantro, o como si fueran perejil, o como si fueran un aliño, y se las puedo incorporar a cualquier croqueta, cualquier guiso, cualquier ensalada, cualquier budín, a cualquier plato se las puedo incorporar picadas bien chiquititas y la verdad es que quedan deliciosas en cualquier sopa. En relación, por ejemplo, hoy día, a propósito de la crisis sanitaria, yo soy más amiga de pelar las zanahorias, ¿verdad? Que se podrían comer con cáscara cuando son zanahorias que están así como bien tiernas. Y hoy día soy más amiga de pelar y de tratar de ahorrarnos ahí la posibilidad de infectarnos, ¿no? Pero las hojas de todo en general se pueden aprovechar y también se pueden aprovechar en lo que tú decías delante, Gaby, de hacer caldos. Uno puede poner a cocer hojas, las hojas de la zanahoria, las hojas de la betarraga, las hojas del apio, y ahí saco caldos súper sabrosos que me pueden servir como base para hacer sopas, para hacer cremas, para cocinar el arroz, para cocinar la quinoa, para preparar una cazuela, una carbonada, y van a quedar súper sabrositas y saborizadas de manera natural sin necesidad de agregar nada extra. Claro, y también, por ejemplo, se pueden utilizar, hacer jugos, quizá echarle una rodajita de limón con hojitas de apio y unas gotitas de stevia y listo, ¿no? Connie, con respecto a los restos, por ejemplo, de pollo, generalmente queda un restito de pollo, queda un restito de carne. ¿Cómo lo podemos reutilizar de forma fácil? También pensando en alimentos que en general hay en las casas chilenas, etcétera.
Bueno, yo soy vegetariana, así que no soy muy experta en carne ni en pollo, pero lo mismo que pasa con el pescado o con cualquier cosa, yo soy de la idea de que todo lo puedo siempre, ojalá, picar chiquitito y incorporarlo a un guiso. Con las carnes, con el pollo, con los restitos, ¿verdad? Con papitas, con un pedazo de zapallo, le puedo agregar un caldo y puedo hacer como una especie como de carbonada con ese pedacito de carne que tal vez lo había preparado a la olla o lo había preparado como en otro plato y picándolo chiquitito lo puedo agregar a una sopa y tal vez ese pedazo chiquitito de carne o de pollo que no alcanzaba más que para una porción lo puedo hacer fundir para 4 porciones si lo mezclo con otros ingredientes, ¿no? Yo creo que al final la idea es como esta cosa de reciclar la comida. Muchas veces la gente como que le sobró una porción, no me sirve porque es para 4. Esa porción de cualquier cosa la puedo convertir en otra cosa si la mezclo con más ingredientes, así que la idea es que se atrevan y que mezclen cosas y que prueben sabores distintos. Siempre todo lo puedo agrandar, por ejemplo, si lo convierto en una sopa o lo convierto en un guiso. Entonces, con el pollo y con la carne, esa es una súper buena idea siempre. Perfecto. Connie, y recetas sencillas con frutas, por ejemplo, frutas de temporada, pensando en que hay harto niño que es reacio a comer frutas, entonces algo entretenido para los padres también. Se pueden hacer con fruta, por ejemplo, bizcochos, queques, quequitos con fruta, plátano molido, un par de cucharadas de o unas cucharaditas de harina de avena, que es avena molida en la juguera, un huevo, algo para endulzar, miel, stevia, azúcar, lo que ustedes usen, un poquitito de polvos de hornear, y eso lo meto en moldes de cupcakes o de quequitos chiquititos. Al horno 15-20 minutos y tengo unos bizcochitos de plátano exquisitos que a los niños en general les encantan porque son sabores que ellos como que los tienen muy muy incorporados en su cotidiano. También se puede, bueno, los helados en esta época no por el clima, pero también se pueden preparar, por ejemplo, las compotas que hablante o las frutas. A mí me encanta, por ejemplo, picar una manzana o una pera en cuadritos, saltearla en un sartén para que empiece como a botar sus juguitos y se ponga calentita. Uno le puede poner una gotita de azúcar o le puede poner un poco de canela y se vuelve como una especie de compota de fruta tibia que se puede servir con un poquito de merengue encima, por ejemplo, o con un poquitito de crema y queda un postre rico y fácil. Yo creo que sobre todo hoy día que tenemos que hace frío, tratar de preparar estos postres un poquitito más tibios de fruta es una buena manera porque da frío. De repente también comer fruta así nomás y a los niños también les pasa que en esta época tal vez les parece poco atractiva las frutas por la temperatura. Claro, y además es una buena forma de compartir también con los niños porque los podemos incorporar a a esta rutina también de hacer cosas ricas, cosas fáciles, recetas para grandes y para chicos. Connie, ¿es necesario en estos tiempos de donde se ha ajustado un poquito el bolsillo de las personas a raíz de la crisis sanitaria, porcionar generalmente las comidas, ¿verdad? Tratar de guardar y de reutilizar los alimentos que tenemos en nuestra casa. Sí, y además también, Gaby, es una manera de comer lo que necesitamos y no comer de más, ¿no? A mí hay mucha gente que realmente me dice, pucha, mi problema es que yo preparo tus queques o tus recetas y me los como enteros. Tampoco se trata de la comida, por muy saludable que sea, no es de libre consumo, ¿verdad? Uno no puede andar todo el día comiendo porque sabemos que no nos hace bien. Entonces también yo creo que es súper importante eso, lo que tú dices, que hay que porcionar. Hay que entender que independiente de que estamos obviamente en una situación especial y estamos con frío y dan ganas de comer cosas más ricas y siempre podemos reemplazar lo rico no saludable por cosas ricas saludables y que nos hagan bien y que nos aporten nutrientes, pero tampoco significa que podamos andar todo el día comiendo cosas saludables sin medir las porciones, ¿no? Entonces también es súper importante eso, saber que si estoy preparando un guiso que es para 4 porciones, no me la puedo comer yo sola la olla entera porque son 4 porciones, por lo tanto es importante por un tema del bolsillo, ¿verdad? Que tengo que hacer que las cosas cundan, pero también por una cosa de salud, que tengo que también enseñarle a los niños que las cosas hay que comerlas en las porciones que corresponden, que tiene que ver con su talla, tiene que ver con la actividad
que uno se tiene que ver con montones de factores y por muy sano que sea, las cosas no son de libre consumo. Las que son de libre consumo son muy acotadas, el agua, los tecitos, que no tengan azúcar y en general ese tipo de cosas. Así que muy importante, porcionar. Porcionar, cierto que sí. Andrea nos dice, Connie, ¿cómo podría reutilizar las semillas de zapallo? ¿Hay alguna técnica? Las semillas de zapallo... Me imagino que son las semillas que ella le saca al zapallo. Sí, a eso se refiere. Mira, se limpian bien y se ponen a secar en el horno. A temperatura bien bajita, en el verano se puede hacer hasta el aire libre, ¿no? Se ponen así como con una mallita para que no se le pongan bichos y se ponen a secar, pero se pueden poner en un horno bien bajito hasta que estén secas y se pueden usar arriba de las ensaladas. Quedan crocantes y quedan muy ricas. Y también las pueden secar y molerlas y ponerlas como así, polvito arriba de las ensaladas. Y quedan muy ricas también. Tienen harto nutrientes. Tienen sí. Todos los ácidos grasos de la semilla. Es un súper, súper alimento. Oye, Abigail Sepúlveda nos dice, Connie, ¿alguna receta con mancaqui? Ay, qué rico el mancaqui. No comí en todo este año mancaqui todavía. Con receta con mancaqui, la verdad es que con el caqui se puede hacer todas las recetas que yo tengo que son como con pulpa de fruta o con puré de fruta, se podría reemplazar con caqui. Yo encuentro que son tan ricos los caquis que yo no les haría mucho, yo encuentro que son para cuchareárselos, pero funcionan súper bien como compota y también funcionan muy bien en todas estas recetas que yo te digo de... en que usamos puré de manzana o usamos un plátano molido o usamos puré de camote. En todas esas recetas se puede reemplazar por el puré de caqui, que yo encuentro de verdad que es tan delicioso que no necesita mucha preparación, pero también se puede usar, por ejemplo, como relleno de tartaletas. Las tartaletas que uno generalmente rellena como con manzana rallada o kuchen de ese tipo, uno los puede rellenar directamente con directamente con la pulpa del caqui. Les puede agregar tal vez algún poquito de canela o algún poquito de nuez moscada y hornearlo y queda maravilloso. ¡Ay, qué rico! Sí, a mí igual me dio mucha hambre. Oye, nosotros ya vamos cerrando esta edición de 5 Tips Live. Yo te quiero agradecer por la disposición. También quiero agradecerle a todos los que se conectaron, a todos los que nos enviaron sus preguntas y tratar de llevar a cabo estos tips que están tan útiles en tiempos donde se nos ajusta un poquito el bolsillo a raíz de esta pandemia. Muchas gracias, Connie, gracias por las recomendaciones y gracias. A todos los que se conectaron a este espacio de 5 Tips Live. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chao, chao.